Hola, hola, buenas. Aquí estamos nuevamente con una nueva charla que tenemos el día de hoy. Iniciamos con Darlan, con Cristian Sánchez. Hoy es 11 de septiembre. Para los que nos están viendo, mucho gusto. Mi nombre es Eduardo Sandres y quiero presentarles a Mélida Baquedano. Hola, Mélida, mucho gusto. Hola Bienvenida. Eduardo, buenas tardes a todos los que nos están viendo en este momento también. Muy contenta de estar aquí nuevamente, acompañando y aprendiendo, y en este caso, pues, como lo mencionaste, con Cristian Sánchez, y vamos a ver qué aprendemos sobre Darlan. Así es, y vamos a leer un poco de Cristian. Aquí tenemos en su perfil que es ingeniero de software, embajador, Postman Supernova, cofundador y organizador de Dev Team 504, coorganizador de Flutter Honduras y líder de Google Developer Studio. Entonces, vamos a agregar a Cristian a la transmisión. Cristian, bienvenido. Bienvenido, Hola. Cristian. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, sean bienvenidos a una charla a todos. Gracias, gracias por la presentación. Estoy muy contento de participar nuevamente dando una charla. Bueno, personalmente me gusta mucho compartir lo que he aprendido. No me considero un experto, pero compartir siempre es bueno y aprendo mucho compartiendo también. Bueno, qué bueno, Cristian. Y si querés, podemos iniciar para que te dejamos el tiempo a vos para que compartas tu pantalla. Ok, perfecto, permítanme, aquí tengo, creo que ya se ve en pantalla y solamente le dan a agregar a transmisión. Listo. Listo, ahí está. Entonces, gracias. Bueno, sean bienvenidos a la charla de esta tarde, taller, como le quieran llamar. El día de hoy vamos a aprender uno de los lenguajes de programación que más me gustan personalmente. Así que les invito a que puedan compartir la transmisión, puedan aprender sobre este gran lenguaje de programación, que es open source y es de Google, y trae muchas cosas muy buenas, realmente. Entonces, bueno, me disculpo si escuchan música y todo eso, no soy yo, son mis queridos vecinos, pero igual. No importa, aquí estamos. Lo importante es aprender. Entonces, iniciando con Dart, vamos a dar un taller básico sobre este lenguaje con el fin de que próximamente se dé un taller de otro framework que usa este lenguaje, por ejemplo, Flutter. Pero el día de hoy vamos a aprender todo desde cero sobre este lenguaje de programación. Bueno, es un usuario de Twitter, un usuario de Telegram, por si tienen alguna duda, me quieren contactar, pues yo por ahí contesto mayormente y si alguno no sé, pues lo buscamos y aprendemos todo junto. Ya tengo aquí mi presentación. Un poco sobre mí, soy orgullosamente hondureño, como mencionaban mis compañeros por acá, soy cofundador de la comunidad de Team 504 y también de la comunidad de Flutter aquí en Honduras. Soy un apasionado realmente por esto de las comunidades. Soy desarrollador de software. Actualmente estoy trabajando como software engineer.net. Y os formo parte de dos programas internacionales. Uno de ellos es Postman Supernova y el otro es Auth0 Ambassador. Recientemente fui nombrado como el Auth0 Ambassador del mes. Es un reconocimiento que da esta empresa y me siento muy privilegiado por ahí. Y pues soy líder de Developer Student Club, el primero que tenemos en Honduras. Así que únanse a todas nuestras charlas, nuestros talleres. Realmente esto les va a ayudar bastante para crecer como hondureños también. Ahí están los logos de las otras dos comunidades, Flutter y Delphine 504. Entonces, hoy vamos a iniciar desde cero. Lo único que necesitas para poder ver esta charla es, perdón, lo único que necesitas para ver esta charla es ganas de aprender, ganas de
ganas de aprender y ganas de codear. Entonces, hoy vamos a iniciar desde cero. Si alguien de los asistentes ya ha programado en Dart o ya ha programado en Flutter, y es probable que entonces sienta que la charla es muy básica, pues realmente la charla es muy básica. Voy a comenzar desde lo más básico del lenguaje, desde cómo declarar una variable, desde qué editor podemos usar, todo desde lo más sencillo posible. La idea es eso, iniciar con el lenguaje. Entonces, ¿qué necesitamos para aprender un nuevo lenguaje de programación? Dart es un lenguaje de programación. ¿Qué es lo que ocupamos? Número uno, ocupamos ganas de aprender, una computadora. Ocupamos, como les mencioné aquí, ganas de hacer cosas nuevas, ganas de salir de nuestra zona de confort. Ocupamos mucho cafecito también. Bueno, no sé si ustedes, pero yo soy bien cafetero. Entonces, cada vez que aprendo algo, me gusta mucho la parte del café. Y ocupamos un editor de texto o editor, un IDE, como comúnmente le llamamos. Entonces, estas cuatro cosas ocupamos. Y por aquí, vamos a ver qué es lo que vamos a ver el día de hoy, qué es lo que vamos a aprender. Básicamente va a ser este tema, las características del lenguaje de programación Dart, dónde o cómo podemos usar Dart, cuando me refiero a cómo, qué tipo de uso, por ejemplo, me refiero a qué tipo de aplicación puedo hacer con Dart, a qué tipo de, si puedo, por ejemplo, para el lado del backend o el lado del frontend, lado móvil, qué tipo de uso. Vamos a ver unas características de Dart que se parecen mucho a JavaScript y también otras características que se parecen mucho a C# o a Java. Y todo lo vamos a ver desde cero. Entonces, vamos a ver. Comencemos. ¿Qué es Dart? Dart con T al final. Dart es un lenguaje de programación creado por Google. Un lenguaje de programación mantenido por Google. Es open source. Es un lenguaje de programación recientemente nuevo. Realmente no tiene muchos años de vida. Quizás unos 9 años, 8 años. Comparado a JavaScript. Que JavaScript es más viejo que un montón de nosotros. Alrededor de unos 20 años creo que tiene JavaScript, si no me equivoco. O 22, no recuerdo. Entonces, este lenguaje de programación fue creado por Google. En el 2012, hablando de un poco de historia, en el 2012 lo anuncian. En el 2012 lo anuncian y comienzan a jugar con él. Ahora, ¿por qué se hizo o por qué se está haciendo tan popular? O que es probable que usted no lo haya escuchado, pero ¿por qué se está haciendo popular en Latinoamérica recientemente y en el mundo este lenguaje de programación? Porque viene Google y dice, quiero más protagonismo de mi lenguaje de programación. Entonces crearon el SDK Flutter. El SDK Flutter para crear aplicaciones móviles y aplicaciones web. Entonces con este SDK Flutter, Dart ha venido tomando mucho protagonismo y realmente Dart se usa básicamente para Flutter. ¿Y qué podemos hacer con Flutter? Pues podemos hacer aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, aplicaciones web. Como les mencioné, es un lenguaje de programación código abierto open source creado por Google. La documentación general es dart.dev. Perdón, esta es la documentación oficial del lenguaje de programación. Lo voy a compartir a chat, permítanme. Este es el lenguaje de programación oficial. Y esa es la documentación oficial del lenguaje. Entonces, es un lenguaje de programación de código abierto creado por Google. Como les mencioné, esa es la documentación general. Ahí van a poder aprender todo. Básicamente, esta es la Biblia de este lenguaje de programación. Y muchos dirán, ¿otro lenguaje de programación que debo aprender? Es probable que sí. Otro lenguaje de programación que tenemos que aprender. Pero hay muchas cosas realmente que Dart usa de otros lenguajes de programación y son muy similares. Al final,
son muy similares. El día de hoy vamos a ver unas diferencias, similitudes con JavaScript, con y con C Sharp o con Java. Mayormente en las universidades se da mucho se enseña mucho el lenguaje de programación Java. Entonces, podemos ver ahí algunas similitudes entre ambos lenguajes como tal. Entonces, por aquí vamos a ver. Entonces, algunas cosas por aquí se dio a conocer en el 2011. Como les mencioné, va a cumplir 10 años prácticamente. Ya, o sea, el 2011 dieron la noticia, pero ya se comenzó a usar desde el 2013. Presentan la versión 1.0. Actualmente, vamos a ver qué versión está. Si me voy a la documentación dart.dev, actualmente está la versión 2.14. Así que tengo un error aquí. Hoy en día tenemos la versión 2.14. Como les mencioné, la compañía. El audio, Cristian, si nos ayudas, porfa. No, aún no se escucha. ¿Ahora? Sí, ahora sí. No, todavía no. Ok. Nada todavía. Ahí ya está. Ahí sí. Ok, gracias. El micrófono tiene un falso, entonces por ahí lo siento. Bueno, actualmente está la versión 2.14 del lenguaje. Y la compañía que está por detrás de Google es un lenguaje de programación orientado a objetos. Podemos crear clases con sus propiedades, heredar toda esa parte. Puede ser use in time, o sea, por eso es que su compilado es tan rápido. Y el famoso hover reload en Flutter. Y Dart se describe como una alternativa a JavaScript. Ojo, que el término alternativa o alternativo no es lo mismo que no es lo mismo a igual o mejor, sino cuando se refiere a alternativa es que es otra opción más que podemos usar. Pero sí se considera alternativa a JavaScript por sus usos. Entonces, muchos dirán, neta, ¿me lo juras? Sí, Dart es una alternativa a JavaScript. ¿Por qué? Porque, primeramente, veamos los usos de JavaScript. ¿Qué podemos crear con JavaScript? Vamos a ver qué podemos crear con JavaScript. Podemos crear aplicaciones de tipo servidor, o sea, REST API. Podemos crear aplicaciones web, un sitio web. Podemos crear aplicaciones móviles. Y con Dart podemos hacer prácticamente lo mismo. Ahora, ¿qué frameworks qué otras herramientas podemos usar con JavaScript? Ahí está lo que les mencioné. Para el lado de REST API Node.js, para el lado de sitio web podemos usar React, Angular, Vue. Y para el lado de aplicaciones móviles podemos usar Ionic 2, Ionic con Capacitor o con Cordova, React Native, Native Script. Ahora, con Dart podemos usar, para el lado del servidor, podemos usar Aqueduct. Para el lado web y móvil, podemos usar Flutter. Anteriormente vi un framework llamado Angular Dart para el lado web, pero ya está descontinuado. Ya no hay soporte para ello. Entonces, podemos decir que ya murió. Ya no le dan soporte. Entonces, ya se quedó con la versión que está y no va a haber más actualización. A eso me refiero. Es probable que se siga usando, pero a eso me refiero. Vamos a ver aquí. Ahora, Dart.2.12 trajo el cambio mayor de Dart, que es la parte de null safety. Incluso con la parte de Flutter, fueron uno de los cambios más grandes, pero más que todo en el lenguaje de programación Dart, que básicamente null safety es que no acepta valores nulos,
te tira un error si declaras una variable que, por ejemplo, una variable entero x igual a null. Eso ya no es permitido. Anteriormente sí, era casi similar a JavaScript, que JavaScript declaraba una variable. Obviamente JavaScript no es tipado, entonces declaraba var name igual a, o no la inicializaba, entonces te tiraba undefined. Antes era similar lo de Dart, pero ahora ya no. Ahora hay que darle una asignación. Como les mencioné, lo de null safety. Null safety fue uno de los cambios mayores que hubo en Dart, de la versión 2.10 a la 2.12. 2.11, perdón, a la 2.12 fue un... Y eso fue uno de los cambios mayores, y cuando tenías una aplicación hecha en Flutter, por ejemplo, 1.26, y pasabas a la versión 2.0, básicamente sucedía lo que está pasando aquí. Un relajo por todo el relajo. Pero todo es por mejorar el rendimiento de las aplicaciones y tratar de evitar valores null. Entonces, es básicamente... Es un sistema de seguridad que evita la parte nula del lenguaje de programación. Muchos lenguajes de programación tienen esta parte, realmente la mayoría. Así que no es que sea algo súper o realmente nuevo. Quizás no nos demos cuenta, pero con Dart sí se sintió ese cambio. Básicamente es esto. Miren, por ejemplo, la variable entera A, yo le asigné un valor null, entonces ahora con null safety ya no acepta ese null. A eso se refiere con null safety. Antes se podía, pero ya no. Entonces, sin más, bueno, mucha gente está aquí desesperado, ya dame el maldito código. Sí, nos vamos a ir al código, permítanme, vamos a ir al código. Denme unos segundos. Bueno. Ahora vamos a irnos a la parte de variables. Actualmente no voy a usar un IDE. Lo que voy a usar es el dartpad.dev. El dartpad.dev, para que lo tengan por ahí. Ese link es que voy a usar. dartpad.dev, perdón. Para que lo... Bueno, ya lo compartí en los comentarios. Y la documentación general de Dart es dart.dev. Permítanme, documentación, dart.dev. Entonces me voy a ir a este. Este es un editor en línea, online. ¿Qué otro puedo usar? Podemos usar IntelliJ IDEA de JetBrains. Hay dos partes gratis. Bueno, hay dos tipos. Vamos a ver, IntelliJ IDEA, JetBrains. Entonces, podemos usar, haciendo una publicidad no pagada a JetBrains. Vamos a usar IntelliJ IDEA. Tiene dos versiones, la parte Ultimate y la parte Developer, o Community, creo que le llaman. Entonces, la parte Community es la versión gratuita. Entonces, podemos configurar Flutter y Dart para este editor. Otra opción es Visual Studio Code. Visual Studio Code. Aquí está. Visual Studio Code es otra opción para usar Dart y Flutter como tal. Yo realmente uso más Visual Studio Code que cualquier otro IDE. Es I love Visual Studio Code. Entonces, esas son las dos opciones. Pero en mi caso hoy, como sé que muchos quizás no tengan configurado su IDE como tal, entonces yo voy a usar dartpad.dev. Todos ustedes pueden poner por ahí dartpad.dev en su navegador, y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, Dart, voy a eliminar esto. Dart es un lenguaje de programación de tipado flexible. ¿A qué me refiero con eso? No sé si alguno de ustedes ha usado JavaScript, por ejemplo. JavaScript es un lenguaje de programación que no es tipado.
Entonces, al usar Dart, tenemos ambas opciones. Un lenguaje de programación no tipado y, perdón, un lenguaje de programación de tipado flexible. Perdón, que es básicamente, podemos usar, tenemos dos opciones. Usar la parte de tipado, por ejemplo, usar datos enteros, datos string, datos datos string, datos que mapa, de tipo mapa, datos de tipo double. Entonces, todo en este lenguaje de programación se puede usar. Ahora, ¿a qué significa con la parte flexible? Es que podemos usar cosas de JavaScript. Por ejemplo, voy a aclarar una variable, como les mencioné, esta charla es, o este taller de Dart, es básicamente un taller desde cero, desde cero. Aquí no vamos a hacer cosas tan avanzadas, porque la idea es, como dice la charla, iniciando con Dart. Entonces, para aclarar una variable de tipo entero, pues, es sencillo, colocamos int, de integer, entonces le vamos a poner edad. Antes yo podía hacer esto, pero ahora ya no. Ya me dice que ya me tira error, me va a decir que es null por la parte de null safety. Y antes yo, bueno, antes ahí también, antes se, ah, perdón, aquí el punto y coma. Pero ahí está, ¿ven? ¿Por qué? Porque la variable no tiene nada asignado. Entonces, bueno, Dart, si ya lo vieron, Dart sí ocupa el punto y coma. Así que si en algún momento no colocan ese punto y coma, pues les va a tirar algún conflicto al compilar. Entonces, Dart sí se ocupa el punto y coma. Entonces, para aclarar una variable, pues, entera, es únicamente colocar la sintaxis int, el nombre de la variable, y como un concepto técnico de las variables, son lugares donde podemos almacenar información temporal. Entonces, por ejemplo, mi edad es 5 y yo por aquí puedo mandar a imprimir esto para imprimir en consola. Y que me aparezca de este lado, pues, print entre paréntesis, la edad, el nombre de la variable, perdón. Para declarar variables de tipo double, o de tipo, sí, décima, pues, ya les di la chepia, era de double. Con double podemos escribir variables, números decimales. Por ejemplo, aquí, no sé qué poner. With, entonces puedo colocar datos, ahí está, y voy a mandar imprimir esto, permítanme, voy a mandar imprimir esto, y ya me va a tirar un dato aquí, aquí está, ¿ven? Cabal, 2.5. Para variables de tipo cadenas, pues, puedo usar string. Y aquí sería country. Y le vamos a colocar Honduras. Y aquí vamos a mandar a imprimir eso. El country. Y ahí vamos a ver, y me va a imprimir la palabra Honduras, o el país Honduras. Entonces, Dart es un lenguaje de programación de tipado flexible. O sea, si ustedes ya manejan Java, C#, esa parte de las variables se las va a hacer súper tranquilo, súper fácil, porque ya sabemos cómo tipar nuestras variables. Pero, si vienes de JavaScript, y estás acostumbrado a que en JavaScript puedas asignarle, por ejemplo, bueno, aquí creo que no tengo consola JavaScript online. Por ejemplo, déjenme ver por aquí, Open Editor.
Permítanme. Bueno, de momento creo que no hay preguntas. Si tienen preguntas, pueden irlas dejando ahí en el chat y las vamos a contestar al final. Entonces, por ejemplo, si ya estamos acostumbrados a que... vamos a ver si le doy clic aquí. Hi, friend. Ya estamos acostumbrados que JavaScript haga... sume variables string o un booleano con un número. Entonces, aquí igual lo se puede hacer porque este Dart es un lenguaje de programación de tipado flexible. Para no usar, por ejemplo, la parte de entero, double, string, hay una palabra reservada en este lenguaje de programación que se llama dynamic. Dynamic, si yo declaro una variable de tipo dynamic, entonces, por ejemplo, name aquí, y le pongo mi nombre. Entonces, el lenguaje de programación me va a decir, aquí, si yo le coloco el mouse aquí encima, vamos a ver si aquí. Vamos a ver. Bueno, creo que aquí no tiene esa parte, pero pero si tuviera un editor, me dijera que internamente esta variable es de tipo string. Es de tipo string, así como esto, string entero. Entonces, internamente me diría que es de tipo string, pero ahorita no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en JavaScript, por ejemplo? En JavaScript yo puedo hacer esto. Entonces, en Dart también. Y ahí está, miren. De tipo string, me pasó a una variable booleana, boolean. Entonces, por eso se dice que Dart es un lenguaje de programación de tipo, de tipado flexible. También puedo hacer que este mismo name tenga un número. ¿Por qué? Porque es un tipado flexible, perdón, es un tipado dinámico. Cuando yo le digo que sea de tipado dynamic, le estoy diciendo que acepte cualquier tipo de dato. Pero ¿qué pasa? Si yo a este aquí invento y le coloco string, ahí sí, la mula botó a Genaro, como dicen aquí en Honduras. Entonces ya hay un error por acá. Entonces, por eso, sí. Ahora bien, obviamente, aquí con Dynamic podemos hacer cualquier tipo de cosas, porque aquí va a aceptar de todo. Para declarar una variable booleana, pues, es con la palabra reservada true, perdón, con la palabra reservada bool. Y por aquí déjenme declarar o imprimir esto. Entonces, básicamente ya tenemos varios tipos de datos aquí. Un entero, un booleano, un double, una tipo cadena, de tipo name, perdón, tipo dynamic, que la dynamic puede recibir cualquier tipo de dato. Incluso puede recibir una clase, puede recibir un array, todo puede recibir esto. Ahora bien, vamos a ver. Ahora, para la parte de clases, o la parte de, perdón, la parte de diccionarios de datos, Dart tiene cosas muy interesantes también, que es la parte de... vamos a ver, la parte de mapas, la parte de diccionario de datos, Dart tiene la parte de mapas. Ya les digo cómo se hace un mapa. Por ejemplo,
Vámonos aquí, aquí está, miren lo que les digo. DAR tiene soporte especial para los siguientes tipos de datos. Los tipos de datos número, que son enteros, y los enteros y los doubles, que los doubles son básicamente los de tipo decimal, 1.5, etcétera, etcétera. Están los tipos de datos de cadena. Y los booleanos, están los tipos de datos listas, los sets, los mapas y los de tipo dinámico. Entonces, vamos a crear un mapa. Si tienen preguntas, pueden dejarlas en el chat y yo me detengo y las leo. Así que... Pueden mandar por ahí una preguntita que tengan. Entonces, para crear un mapa, también hay una palabra reservada que se llama map. Básicamente, el mapa se parece mucho a un objeto o un tipo de dato object que tiene JavaScript. Un objeto o JSON, no sé cómo lo quieran llamar, por ejemplo, tiene esta estructura: objeto JSON, objeto JavaScript. Vamos a ir aquí a la documentación oficial para que vean que no es tan difícil aprender DART porque se parece mucho con otros lenguajes de programación. Es básicamente esto mismo, muy similar realmente. Vamos a ver, objeto JavaScript, quiero dar un ejemplo, aquí está. Entonces, básicamente, el objeto JavaScript tiene un key, un value. Aquí está, miren. Básicamente es este. Vamos a... Básicamente es, por ejemplo, este objeto sub. Que el objeto sub tiene un key y un value. El key es como su identificador único dentro de ese objeto. Y el value, o como su nombre lo dice, es el valor como tal. Entonces, por ejemplo, aquí es león, aquí es un panda y tiene un emoji como tal. Entonces, en DAR podemos usar lo mismo. Permítanme, se puso en blanco. En DAR podemos usar lo mismo. Entonces, me voy a ir a un mapa. El tipo de mapa sería, vamos a poner, members. Vamos a poner members. Y vamos a inicializarlo, los members. Entonces, los mapas en DAR también, al igual que los objetos JSON, tiene un key y tiene un value. Entonces, en el key voy a poner números normales, 0 y 2 puntos y el nombre. Entonces, vamos a poner Eduardo, coma, si quiero agregar otro, entonces sería Mélida, por ejemplo. Coma, 2 y Cristian. Entonces, si yo imprimo esto, me va a imprimir básicamente, es muy similar a un objeto JSON. Entonces, imprimirlo, vamos a ver lo que me imprime, y ahí está, miren, con el key y con el value. Entonces, muy similar a un objeto JSON la parte de mapas. Ahora bien, este es un mapa de tipo dinámico. ¿Qué pasa si yo intento hacer esto? No me tiró error. Y ella me imprimió true. ¿Por qué? Porque es un mapa que no está tipado. Y quedó por defecto, quedó dynamic. ¿Cómo puedo hacer yo para tipar un mapa? Básicamente lo que tengo que hacer es asignarle un tipo de dato. Entonces, para asignarle un tipo, aquí está, miren, cabal, ¿no? Esto es lo que yo quería. Aquí está, miren, este es el tipo de datos del value, del key, perdón, y este es del value. Perdón, y este es el nombre de la variable. Entonces, entre menor y mayor que, no sé cómo le llamarán en otros países, vamos a colocarle el tipo de datos, vamos a decirle que sea entero y que sea string. Y ahora sí, me tira un error acá, porque me dice, hey, ¿qué onda?
Estás mandándome un booleano y yo estoy recibiendo únicamente enteros. Entonces, ya así estamos tipando nuestro mapa. Entonces, lo vamos a poner todos. Ahora, para agregar uno nuevo, vamos a ver, aquí tengo out. Vamos a ver, para agregar uno, bueno, para poderlo editar como tal, lo único que necesito es mandarle el key. Por ejemplo, mandarle el key por aquí, déjenme imprimir y aquí le voy a poner, no sé, Vanessa. Listo. Y debería de cambiarlo. Ahí está, miren, ya lo editan. Para editar, únicamente le tenemos que enviar aquí entre corchetes el valor del key y obviamente igualado al o asignarle el cambio que nosotros queremos. Aquí está, básicamente. Ahora, con la parte de listas, al igual que los mapas, pues si no lo tipamos desde un inicio, por ejemplo, aquí sería, ¿qué podemos colocar por aquí? Edades, vamos a colocar edades, vamos a colocarlo vacío. Con la parte de edades, si yo imprimo, me va a imprimir un arreglo vacío, cabal. Entonces, yo comienzo a colocar edades, por ejemplo, la edad mía, vamos a colocarlo 25, la edad de Eduardo la vamos a colocar 23, aunque debe tener 30, creo. La edad de Mélida, no sé, 20, tal vez, no sé, adivinando. La edad de, no sé, de Valencia, unos 30. Entonces, si yo hago esto y los imprimo, no tira error. Ahí está, miren, me los imprime bien. ¿Por qué no tira error? Porque no es un, aquí, es una lista, ahí está, una lista dinámica. No le he hecho un tipado. Entonces, por eso es que no tira error. No tira error. Entonces, bueno, ya me dieron la edad correcta los chicos por acá. Entonces, no tira error por lo mismo, porque no lo hemos tipado. Entonces, para evitar esto, le vamos a asignar entre, ¿qué? Menor y mayor que el tipo de dato. Vamos a decir que sea entero. Entonces, al ser entero, me dice, ¿qué onda con este dato? Este dato no hace match conmigo. Entonces, o lo haces entero o no te dejo compilar. Entonces, lo tengo que hacer entero. Y ahora deja de tirar error. Con la parte de mapas, vamos a ver qué métodos tenemos por aquí. Members. Podemos limpiarlo por aquí. Podemos hacer, hay varios métodos por acá. Entries, miren. Podemos pasarlo a toString también. Vamos a ver. Y por acá, por ejemplo, en dar todo es un objeto. Cuando me refiero a que todo es un objeto, es que hasta las variables tienen métodos que nosotros podemos validar. Por ejemplo, bueno, voy a colocar este. En un print voy a decirle, hey, ¿puedes validarme si country, si la variable country es vacía? Entonces, le digo, punto, is empty. Entonces, vamos a ver. Me dice que Honduras no está vacía. Entonces, y también puedo decir, is not empty. Vamos a ver, is not empty. Ahí está. Obviamente van a decir true. Ahí está, true, ¿eh? Porque obviamente no está vacía. Si estuviera vacía, por ejemplo, así, va a decir false. Ahí está, aquí está false. Y obviamente no me imprime nada aquí, ¿no? Vacío.
¿Qué otra cosa? Podemos contar los caracteres, punto lem. Por ejemplo, me tiene que salir que es cero. Ahí está, cabal. No tiene caracteres. Si le coloco a Honduras nuevamente. Honduras tiene 3, 5, 8. Y nos dice ahí la cantidad de caracteres que tiene. ¿Qué otra cosa podemos usar? Vamos a ver. Vamos a ver por aquí. Tiene varios métodos. Podemos reemplazar. Podemos ponerlo uppercase. Por ejemplo. Ahí está. Poner todo en mayúscula. Y como que todo en minúscula también. Vamos a ver tu lowercase. Ahí está. Se me fueron estos dos. Y ahí está, ¿no? Todo en minúsculo. Entonces, todo en dar es un objeto. Ahora, si nos vamos a las listas, al igual que los mapas y las variables tienen sus métodos, por ejemplo, puedo aquí edades punto, después puedo obtener el primero, permítanme, vamos a ver, el primer dato es 25, bueno, me dicen por acá que 24, vamos a poner 25, sería punto fields, ahí está, creo que no tiene error, vamos a ver. Entonces el primer dato vamos a ver, es el 25, ahí está, bien, me obtiene el primer dato. Voy a colocar aquí varias. Puedo colocarle aquí el primero. Y esto puedo colocarle una condición. Esto es, por ejemplo, si tenés alguna, bueno, el sitio es así, vamos a ver si X es igual o mayor a 25. Vamos a ver si me tira error. Creo que sí tira error. Vamos a ver, permítanme. Bueno, sí que era así, aquí sí no recuerdo cómo es. Pero este firmware es, por ejemplo, obtenerme el primero que tenga de esa validación que haga. Por ejemplo, que la edad sea mayor de tanto. Entonces, esto es más que todo para hacer filtros dentro de una lista como tal. ¿Qué otra cosa podemos agregar? Bueno, vamos a quitar. ¿Qué otra cosa podemos agregar? Ok, porque podemos usar de las listas. Podemos agregar uno nuevo, miren, a darle a agregar, vamos a agregarle 15. Ahí está. Le agrego un nuevo value, vamos a ver, 15, permítanme. Vamos a ver por aquí. Entonces, 15. Y bueno, 16 lo voy a agregar y ya tendría que aparecer otro valor por acá. Para eliminar sería básicamente. Permítanme. Para eliminar podemos. Vamos a ver. Sería remove. Para eliminar, podemos eliminar el último sin enviar ningún parámetro. Entonces, vamos a eliminar el 16, el que acabamos de agregar. Ahí está, miren, lo agregamos aquí y lo eliminamos acá. También, voy a agregar estos dos acá y vamos. También, por ejemplo, puedo eliminarlo por index. El index, las listas en general. Las listas, no solamente en Dart, sino en varios lenguajes de programación, tienen un identificador que,
comienza en 0 y termina en 5 o termina hasta el último valor. Por ejemplo, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 4 edades. Pero en lenguaje de programación no comienza en 1, sino que comienza en 0. 0, 1, 2, 3. Entonces, aquí para eliminar 1 específicamente, le envío el índice. Entonces, me eliminaría el 0, 1, este, 24 me va a eliminar. Vamos a ver si es verdad. Ahí está, cabal, miren, me elimina el 24. ¿Por qué? Porque le estoy mandando el espacio número, número 2. Yo creo que no hay preguntas de momento, entonces vamos a continuar. Para finalizar, vamos a ver. Ahora, DART tiene, los operadores que podemos utilizar en DART prácticamente que son los mismos que podemos usar en otros lenguajes de programación. Cuando me refiero a hacer validaciones, por ejemplo, igual, si dos datos son iguales o no, podemos usar igual, eso no cambia en este lenguaje de programación. El distinto, usar un distinto, por ejemplo, si la edad es distinta de 30, no sé, podemos usar distinto, el mayor y menor que, eso en DART es prácticamente lo mismo. El mayor o igual que, o sea, mayor que y menor que, o mayor o igual que es este y este. Ahora, los otros operadores de validación que son es OR y AND o I y O, en DART es, son estas, no sé, estos palitos, no sé cómo llamarle estos dos palitos, y la I. La I, doble I, en griega creo que es, no recuerdo, ahí, pero son estos dos valores. Y también tenemos más por aquí, que es el AS, el IS y el distinto IS. Por ejemplo, ¿cómo hago esto yo? Por ejemplo para hacer uso de esto, puedo decir que, vamos a decirle que edad, aquí, dentro de un print, edad is, es una lista, esa variable edades es una lista, y me va a decir que sí, ahí está, true. Entonces, por ejemplo, le puedo decir, ¿es booleano? Me va a decir, no, estás loco, false. Entonces, así podemos usar el as, is, o distinto de is. Por ejemplo, si yo uso distinto, va a decir true. Bueno, aquí, ahí, a ver, me va a decir que true. No me da true. Vamos a ver qué dice, igual no afecte. Try your movie. Ah, ok. Ya fue afectado esa parte. Entonces, como les mencioné aquí, número es null, entonces voy a decir que sí, por acá. Ahora, no solamente también al declarar, no solamente para usar datos dinámicos podemos usar dinámicos, sino que también podemos usar el var. El var como tal ya crea una variable de tipo dinámico. Por ejemplo, aquí var, que podemos usar, no sé, y aquí primero puedo crearlo un booleano y luego lo reasigno como un mapa y no me va a tirar error. Entonces sería dar, bueno, ya hemos dado charlas de JavaScript. Ahí está. Entonces no me va, no, vamos a ver aquí punto y coma. Y vamos a ver, sería print. ¿Qué dice por acá? Valid is. Vamos a ver, bueno, aquí porque como ya lo había asignado, si yo lo creo así. Ahora sí, si yo lo creo así. Ahí está. Mientras no le asigna el bar, mientras no le asignado, no hay problema. Es, ya el Dynamics, si ya le asigné,
no importa, ya le puedo cambiar a true, a un entero. Ya aquí el bar sí ya es un poco más especial. Por ejemplo, si yo no asigno esto, vamos a ver qué pasa. Uy. Yo no asigno esto, va a decir que esa variable es, me ha tirado un error, o me debería tirar un error. Bueno, me dice que es null. Por la parte del null, déjenme ver si tengo null safety aplicado, creo que sí. Entonces, básicamente, bueno, lo que no puedo es asignarle null, pero al crearlo, por defecto, se puede crear null como tal. Vamos a ver la presentación, ¿qué más falta? Bueno, veamos código Dart. No sé si hay preguntas, si no, continuamos. Creo que no hay preguntas, ¿no? No, no tenemos preguntas, solamente tenemos un saludo de parte de Cristian del CID. Saludos, Cristian, gracias por estar por acá. Y bueno, continuamos para ya finalizar. Entonces, con la parte de JavaScript, esto lo voy a mencionar únicamente, Dart versus JavaScript. Dart no, similitudes, aquí voy a hablar sobre similitudes y diferencias entre Dart y JavaScript. JavaScript no ocupa un método main, este método main para funcionar. JavaScript no lo ocupa. No es necesario, lo único que podemos hacer, por ejemplo, es mover la consola, ir a inspeccionar, mover la consola. JavaScript no necesita el método main para funcionar. Miren, lo único que hago, hola mundo. Hola mundo. No voy a poner la otra. Ahí está, bien. Ahí está. Entonces no ocupa. Ya Dart sí lo ocupa. Para imprimir un hola mundo sí lo ocupa. Si yo pongo ese hola mundo fuera, va a tirar un error. Hola mundo. Necesariamente no lo va a mostrar. Igual tira un error, porque no es una función como tal. Eso de las funciones, se me olvidaba, los métodos y funciones. Por ejemplo, aquí puedo declarar una función de tipo string. Y vamos a ponerle hello world. Así es. Y le retorno. Le puedo retornar esto. Como también. Bueno, vamos a colocar esto aquí. Como también se lo puedo retornar. Entonces aquí, esto lo puedo llamar dentro de mi main y ya lo puedo imprimir. También ya lo podría. Aquí me falta el punto y coma. Ahí está. Vamos a ver. Ya lo pedí. Bueno, aquí Dart me sugiere que sea minúscula. No me equivoco. Sí, ese era el problema. Que Dart me sugiere que sea minúscula. Porque Dart me pide que las clases sean, comiencen con mayúscula y los métodos variables comiencen con minúscula. No, es opcional, no es que sea requerido como tal. Entonces, JavaScript no ocupa eso. Aquí está, JavaScript no ocupa para funcionar. JavaScript es de tipado, no tiene tipado de datos realmente. Dart sí lo tiene, y lo mencioné, tiene tipado de datos fuerte y como también dinámico. Aquí está, ¿no? Entonces, podemos decir que hay similitudes y diferencias a la vez. Y aquí está mi variable string poder. No le puedo asignar un valor 5, a menos que sea string. Las variables constantes funcionan casi similar. En Dart están las final, que eso olvidé mencionarlo. El final, final es una variable constante. Que obviamente no se puede volver a asignar. Y también está la const, my last name. Perdón, mi const, bueno, es otra variable constante que tiene Dart. La diferencia entre una y otra es que final comienza a ejecutarse en modo
compilación como tal. La concatenación funciona de la misma manera en ambos lenguajes, si se fijan por ahí. Prácticamente funciona de la misma manera. Aquí tengo una constante héroe, hay un array de telaraña. Por ejemplo, voy a hacer una concatenación. Voy a decir aquí, en este print, voy a hacer una concatenación. Vamos a ver. Aquí con este. My last name. Entonces voy a escribir mi nombre. Aquí está. Y voy a poner mi edad. Sería esta y el valor 0. Edad. 2 puntos. Y sería 0. Aquí. Bueno, aquí sí me tiran un error, entonces aquí, ahí. Entonces, esta es una concatenación, vamos a imprimir, entonces sería Cristian Sánchez, de edad 25, ahí está cabal. ¿Por qué aquí no le puse llaves? Porque cuando es variable no es necesario, pero ya cuando son clases, o en este caso arreglos, sí es necesario, porque si no, no toma lo último, esto último. Entonces, así funciona la concatenación en ambos lenguajes, si se fijan. Con la interpolación de string. Arrow functions, también pueden usar arrow functions como tal en ambos. Y la parte de asincronía se parece mucho. Esto lo podemos ver en otra sesión. Ya que el día de hoy es meramente introductorio. Así que toda la parte de asincronía lo podemos ver en otra sesión. Así que muchas gracias por la atención. Y como dice meme, ahora por la verdad. Muchas gracias, Cristian. Gracias. Solamente en los comentarios ya lo habíamos puesto. Solo tenía una duda en el caso de los lenguajes de programación. ¿Cuál elegís vos? ¿Cuál es el que más utilizás? ¿Cuál es tu preferido? ¿Y por qué? El audio no se escucha. Está muteado. Perdón, estaba mute. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Yo lo que más he usado realmente es Sitcher y Dart. Los dos he usado bastante realmente. ¿Cuál me gusta más? No es que me guste más, sino que, bueno, realmente los dos son los que más me gustan. Una porque tienen muchas similitudes. Por ejemplo, la parte de mapas. En Dart, en Sitcher se llama diccionario y funciona de la misma manera. Entonces, son los dos que más me gustan. Y me gustan más porque son tipados. Yo sufro mucho con JavaScript porque por esa parte de tipado me gusta más. Bueno, yo en Dart realmente uso muy poco la parte de Dynamic. Muy poco lo uso. Trato de no usarlo realmente. Por lo mismo, para evitar errores. Y lo que más me gusta de estos dos lenguajes es que al ejecutar el proyecto, si tenés un error, no lo puedes ejecutar. Caso contrario, JavaScript, ejecutas tu proyecto, haces todo, pero hasta que llegues a ese botón, está el error por ahí. Pero no te lo avisa antes. Entonces, por eso me gusta más Sitcher y Dart. Java lo usé también un poco, pero ya de 10 no lo toco. Tenemos otro comentario. Muchas gracias por la charla, dice Cristian del Cid. Gracias. Entonces, bueno, ya compartieron creo que la documentación y para que se vayan a practicar, si tienen alguna duda, igual me pueden contactar. Y ahí está el grupo de Telegram, donde podemos ver esta parte. Así es. Y ahorita Meli va a presentar nuestra próxima charla que vamos a tener. Bueno, la próxima charla será el viernes 24 de septiembre a las 7 de la noche. En este caso va a tratar sobre mis primeros pasos en React de JavaScript. Y nuestra speaker en este caso será Kenzie Ayala. Y los esperamos para que puedan conocer un poco sobre esta librería de JavaScript. Así es, para que estén pendientes cada uno de ustedes en las transmisiones.
y en nuestras redes sociales, ¿verdad? Que es Facebook, Twitter, Instagram, o si no, en el grupo de Telegram, para que estén pendientes también. Súper. ¿Algún otro comentario que tengas, Cristian, para despedirte? No, de momento, no, gracias por estar por aquí. Solo que, bueno, no está hecho el banner, pero creo que el sábado 18 hay una charla de TypeScript por ahí. Pero ahí vamos a estar anunciando. En el canal de YouTube pueden encontrar toda la información de las próximas charlas. Suscríbanse al canal. Únanse al grupo de Telegram, ¿qué más? Ah, y suscríbanse al sitio web oficial que tenemos del Google Developer Store, donde estamos publicando prácticamente que todos los eventos. Así es, que todos estén pendientes por cualquier cosa que nosotros lleguemos a tener. Entonces, en cada una de las redes van a estar los posts para que estén pendientes. Así es. Mélida, las últimas palabras para despedir el programa. Solamente despedirnos y que estén atentos a los siguientes eventos que continúan. Y que fue un gusto y un placer estar acompañándolos en esta tarde. Y que tengan una feliz tarde y noche. Así es, muchas gracias. Y aprendieron. Espérate, ahí estuve. Vamos a hacer un examen al final. Sí, hombre, ahí estaba. Me estaba dando errores lo que estaba ingresando, pero ya después me di cuenta que era lo que tenía el error en la Dynamic. Ah, súper. Punto y coma. Es lo bueno de JavaScript, que con el punto y coma no sufrí, pero con esta parte de Dart sí es obligatorio el punto y coma. Python tampoco no es obligatorio. En C# es obligatorio, Java es obligatorio, y C++ también. Entonces creo que la excepción ahí es JavaScript y Python. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Le damos gracias a todos los que nos vieron el día de hoy sábado. Muchas gracias y nos despedimos. Vemos.